si hablamos de lo que significa, estamos viendo con asombro lo que significa Lima, nuestra ciudad. Estamos viendo con asombro que se está haciendo lo imposible por volver a reeditar lo que significa la temporada de toros en Acho. Yo estoy seguro que próximamente vamos a invitar a alguien que nos converse y nos diga lo que está pasando o lo que va a pasar en esta costumbrista estampa peruana limeña, que es la temporada de toros en la que se disputa entre los mejores toreros del mundo, teniendo nosotros a Roca Rey. Sabemos que Andrés Roca Rey es considerado el mejor del mundo ahora, como uno de los invitados que va a participar. Los toros en el Perú son una institución. Los toros es mucho más aquello de lo que puede ser una crítica valiosa y respetable de la gente que es antitaurina. Pero aparte de eso, este enorme espacio precioso que se llama el Coso de Toros del Acho de Rímac, tiene que ser considerado de una manera especial. Yo tengo una preocupación porque también el alcalde de Rímac, como otros alcaldes anteriores, no se preocupan por lo que está pasando en el centro histórico del Rímac. Yo no sé qué suceda en el centro histórico del Rímac, pero el año pasado, con tristeza veo que han aparecido muchas construcciones alrededor del coso. Les digo que gentes han comenzado a edificar pequeños edificios en pequeños terrenos y no copiando, no es la intención de copiar, simplemente están levantando pequeños edificios que compiten con el famoso minarete, con este remate del mirador de Ingunza, que está desde hace centurias junto a la Plaza de Acho. Pero no solamente es hablar de la plaza, es hablar de todo el entorno, es hablar de lo que podría ser el distrito de la tradición. Nada mejor que cruzar el puente, el antiguo puente del río Rímac, y entrar al mundo fascinante, maravilloso del Rímac. Tuve la fortuna de trabajar mucho tiempo en la Quinta de Presa, que mal llama la gente la Casa de la Perricholi. Era la casa de la familia Carrillo de Albornoz. Es una casa magnífica, manera de un chateau francés, de esas cosas rococós que en Lima hay tantas, y que se mantiene intacto, esperando que la gente pueda llegar a conocer estos espacios tan queridos, tan amados, que junto a todo lo que tiene el Rímac, de Girón Trujillo, la iglesia de San Lázaro, el patrocinio Santa Liberata, la iglesia de los descalzos, la Alameda de los descalzos, el paseo de agua, si entra usted al Girón Marañón, y encuentra pues realmente el patrocinio en cada una de estas iglesias o monasterios, encuentra usted tradición, 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 obras de arte, cultura, nuestra identidad. Pero ¿quién cruza? ¿Qué es lo que tú temes para cruzar el puente? Dice una canción. Y yo reclamo porque hay tanto para ver, tanto. Pero ahí está esperando que las autoridades hagan lo correspondiente. El ministro de Cultura. ¿Qué interés tenemos oficialmente desde acá? Un ruego. Que escuche nuestro ruego y que acepte una conversación para hablar de estos temas, para ver en qué cosa podemos ayudar nosotros y usted que nos ve, y los mecenas que existen en Lima, y las inversiones por impuestos, que es una forma maravillosa para poder atender tanto patrimonio, tanta huaca que tenemos abandonada en la ciudad, y que a nadie, hay tantos problemas, y vemos tanta corrupción últimamente, que vemos cómo se dilapidan los millones de dólares, van de acá para allá, y por supuesto, esperemos que todo se ponga en claro, pero qué vergüenza tenemos, porque todo ese dinero bien usado podría tener no solamente el turismo que tanto se pregona, sino la identidad de haber nacido en un país con una cultura como la que tenemos, y que no podemos dejarla atrás. No podemos seguir actuando sin mirar, sin decir o diciendo lo que hace todo el mundo. Así es, siempre es así. Siempre es así y no debe de ser.
Escuche usted el canto popular, escuche usted a los poetas populares, escuche a los artistas con qué esfuerzo siguen manteniendo la intención, hacen la intención de preservar el canto popular. Y nos reducimos a dos o tres espacios tradicionales, pero se va extinguiendo, ¿por qué? Porque no hay espacios, porque nadie hace la inversión en cultura. Yo sueño con que el señor alcalde, con la beneficencia, abran hacho no solamente el mes de octubre y noviembre para la estampa costumbrista de las corridas para disputar el famoso trofeo del Señor de los Milagros. Yo sueño que ese espacio que tiene 10.000 butacas, 10.000 espacios, puedan recibir a toda la gente que todos los días, no necesariamente el sábado y el domingo, todos los días. Lima es una ciudad que tiene muchos millones de habitantes. Y hay mucha gente de provincia que queremos ver nuestras estampas, nuestras costumbres, nuestra música, nuestra danza, nuestra poesía popular, y no hay un espacio. Antes habían unas carpas lindas en la Avenida del Ejército, otra en la Avenida Grau, donde todos los provincianos podíamos llegar para escuchar el canto del pueblo. Ahora no lo hay. Imaginen ustedes lo que podría hacerse en Hacho. El sitio es magnífico. Yo pienso eso cuando veo que todos los fines de semana la municipalidad organiza unas caravanas, unos paseos por el centro histórico. Lo hemos dicho. No hay nada más difícil que bailar sobre piedra, más si son niños. En recorridos enormes por el centro histórico, de un centro histórico que no tiene servicios higiénicos. ¿Se imagina usted lo que es 200 o 300 bailarines caminando por el centro histórico desde San Francisco, desde la parte posterior, hasta la plaza, a veces Recoleta? ¿Se imaginan ustedes dónde pueden hacer uso de esos servicios? Hay que pensar en esta realidad. Es igual a lo que pienso cuando decimos Lima, Lima, destino turístico, y no hay servicios higiénicos, y tenemos que preocuparnos de eso. Y no le echemos la culpa a los restaurantes, porque los restaurantes no se dan abasto para atender a su público. Y usted sabe que es así. Cuántas cosas lindas. Yo quería conversar con ustedes, porque Noche de Luna, para suerte nuestra y para feliz comentario de los que nos escriben, nos comentan que digamos esto, porque de esta manera usted va a ser justo con nosotros y con el alcalde y ojalá con la municipalidad lo mejor por nuestra querida ciudad. Yo sé que esto va a llegar a buen puerto, yo sé que van a entenderme, que mi intención, gracias a Dios, no es hacer nada de esto. No quiero ser el arquitecto que restaure tal. Mi función ya concluyó. Ahora estoy haciendo recordar simplemente que con buena intención se puede conseguir lo mejor para nuestra ciudad. Serás mi ofrenda galana, el bello marco, mi amor Lima, viste de fiesta, echa tu viejo color. ¡Que viva Lima!